que quizás se lo baneó. Por ejemplo, Bakul sabe que me gusta mucho Battlefield y me lo baneó en el coso. Y después fuimos igual, pero... Así que no sé dónde empezarán Battlefield. Buenísimo. Bueno, a ver, a Snake le encanta Battlefield. Vamos a ver qué pasa. Snake se va a mantener mucho en la top platform. Va a tratar de tradear con granadas. Digamos, el focus mucho no le sirve a Ryu. Vamos a ver cómo va a buscar. Ok. ¿Por qué no hizo esto contra mí, hermano? Claro, Steve, malo, bueno, mala situación, este es tipo el momento de Snake. Sí. O sea, es donde tiene que aprovechar el lead. Una stock menos sacar. Snake es lo peor que te puede pasar. Y... De todas maneras, Bakulio mantiene mucho de la paciencia a pesar de estar en el... Sí, está bien. Acá lo que tiene... Si Toplan tiene que tirar el lead. Pum, listo, fuerte y me fui. No tiene que acercarse. No tiene que acercarse. No. Acá tiene que sacar ventaja. Agacharse... Está bastante bueno. Bueno. No le dejan un open. Te tocan el aire. Sorry, open. Te mando un saludo. Pablito de mi vida. Te amo. Te amo, boludo. No tenía el chat. Bueno, nada, support, como ves. Acá estamos viendo un poco lo que es lo distinto, Tomás. O sea, agarras, foldeas entre stage, no te llena granadas, sino que va. Sí, es un Snake agresivo. Claro, es que te aprieta botones, que te quiere pegar, ¿no? No quiere explotarte, sino que te quiere pegar. Vamos, le gusta mucho controlar centro de stage. Ahora no. El tiene Bakulio. Sí. Mueve, está diciendo fuertísimo. Bakulio tiene mucha paciencia. Sí. Y más, bueno, necesitas, ¿no? Más confianza. Bueno, eso que estamos viendo, Bakulio y Tomás también hace esto. Es fotogea mucho antes de... O sea, como que te lee lo que vas a hacer. Y tipo, donde ya mucho antes, tú vos tenés que calcular el grab como ya fotogeó. O si está por landear, tenés que grabearlo antes de que landee, porque va a caer y va a photoshear. Así que... No, es buenísimo lo Photoshop, obviamente es una muy buena herramienta. Sí, más para... Sí, más para bichos como Ryu y Snake, que tienen opciones muy buenas de fotos. Están manteniendo mucho el líder. Sobrevive al 140 con Snake, cuando cualquier cosa te puede matar. Vamos a ver cómo decide. Está bueno, mira, ahí va Bakulio, que se pegó fuera. Bakulio no es tan mucho. Pero ahí Tomás no sé qué setup estaba haciendo y jugó el salto y no lo pudo cubrir. No se muere más. Off stage tiene que ser el momento para Snake. Para Snake, sí, ¿no? La debería ser tipo la R lenta para mantenerlo a Bakulio y no vuelva. De nuevo, se lo hizo de nuevo. Y, ok, no mata todavía. Y va a seguir jugando tranquilo. Bueno, tengo el lead. Un lead muy jodido para Snake. Vamos a ver qué hace. Ojo, el top blue. Ahí un forearm raro que puede llegar a conseguir. Si hay bichos que pueden volver, Snake es uno. Igual tiene un tema porque ya mucho no se puede explotar. Puede buildear Rage, pero no lo pueden tocar más. Y ahí se murió. No llegó a reaccionar al confirm con Bakulio, ahora sí. En el anterior tenía el confirm con Downtilt, pero nada, prefirió, supongo, tratar de extenderlo un poco, no llegó a reaccionar bien. Game 1 para Bakulio. Vamos a ver si sigue el Ryu, porque por ejemplo a mí me ganó Game 1 con Ryu y pasó a Ken. Y después volvió a Ryu. Yo lo veo con más confianza con Ryu hoy a Bakulio. Así que yo creo que va a jugar mucho Ryu hoy. Ryu tiene más presión sobre el escudo. Sí, tiene más presión sobre el escudo y puede campear mejor. A diferencia de... Será un poco más lento, pero el camp es mucho mejor. Sí, Bakulio. Bueno, Lylat, ¿qué opinas de Lylat? Lylat es el stage de Snake. La C4 explota abajo, ¿no? Llega y está en la plataforma. No hay mejor stage para Snake que Lylat. No solamente que es difícil ver las granadas, los misiles, todo. El C4 es el único que se ve un poquito mejor que en otros stage, pero te mata igual. Entonces... Es verdad, ¿eh? Puede mantenerse muy bien con las plataformas de Lylat, que son pequeñas y te permiten ver las granadas de manera segura. Claro. De todas maneras, ya sabemos que Bakulio
nada, no se lo baneó por algún motivo. Le debe joder mucho más otros stages. Así que. Nada, si él está bien con Lylat, bueno, acá Nikita. Bien, Bakugou volviendo alto, pero Nikita llega a todos lados. Nikita llega a todos lados. Bueno, Tori y los Yotos es muy explorable. Claro. Difícil, poca gente los conoce bien. Sí, es verdad. Pero es la clave para ganar. Es lo que tenía que haber. O sea, el pasado no pudo conseguir esos Nikitas. Que creo que puede ser la diferencia en el mato. La granada lo salvó del Yorigo. Tremendo. ¿Traerá siempre con la granada o será que explotó en el momento? Wow, no sabía que Tatsu mataba ahí, así que. Acabo de aprender algo. Tienes que mandarme el tip a Bakugou, quiero ver a quién también. Bakugou jugó Ryu contra mí también. Está jugando Ryu. Hoy hablamos. O sea, es como su 6 pick, no sé. Ahora es mucho más duro. Sí, pero. Este torneo y el yo también, ¿no? Claro, pero bueno, si nos acordamos, una gran final de Waveshine. Bakugou ganó con Ryu contra Sun. Así que yo creo que se utilizó a Ryu para romperle el escudo, me parece. Claro, sí. Exactamente. Así que. Mira, ahí fue por el G-Break de nuevo. Vamos a ver, capaz que por la experiencia que tiene más 4 se siente un poco más cómodo con Ryu. O es matchup específico que decide. Pero por lo que se dice por acá es como que es el safe pick de Bakugou. Como que juega a Ryu porque quiere realmente lo mejor que tiene. Ha estado matando siempre con el mismo Z. Down tilt, Se lo tiene que tatuar. Sí. Creo que es el movimiento característico de Bakugou. Ok, C4 no mata, una más seguro. El tema es invocarla. Está muy complicado. A ver si puede landear. Lo bueno, Snake puede landear muy cómodo contra Ryu. Pero Bakugou ha estado jugando muy agresivo. Sí. Lo cual resulta en todos estos castigos que le ha hecho Ale. Lo mandó para el otro lado. Oh, muy buena. Bueno, misma situación que la anterior. Vamos a ver si puede llegar a conseguir un lead. A diferencia de este game, Bakugou tuvo un sneak en el game pasado. Este no. Y igual tenemos un lead game. Classic. Es el Nerva, ese, ¿no? ¿Es Nerva? No, creo que es un upper. No los dijimos. No, digamos upper Shoryu. Upper Shoryu. Y si nos equivocamos, no está tan mal, porque pegó para arriba. O sea. Upper Shoryu se lo lleva, Bakugou. Creo que acá.